nos hacemos, cuando vaya llegando la gente, pues ya lo introducimos. Él es Javier, él va a hacer la cata de esta cerveza, ya hizo una cata de vino con nosotras y va a hacer bastantes catas con nosotras también. Y bueno, pues vamos a maridar con lo que es, si habéis visto el Instagram, toda la comida que, como siempre, pues con algo de jamón, algo de queso, de la brújula, pero esta vez hemos introducido algo de caliente. Y creo que lo vamos a introducir así más o menos en alguna que otra cata. Y nada, pues espero que os guste. Este va a ser el ambiente de este mes, mayo y junio. El mayo será vino y el junio será vermú y pararemos hasta septiembre. Y Javier es el que estará siempre en estas catas, ¿vale? Gracias. Os acercáis un poquito y así... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenidos, una noche divertida de cerveza, música. Bueno, yo como siempre vengo en calidad de poeta, decía Shakespeare a propósito de la literatura y de las cervezas, que una pinta de cerveza es el equivalente al platillo del rey, que le gustaba mucho la cerveza. Bueno, pues hoy vamos a probar, en su honor también, tres cervezas de corte inglés y una de corte alemán. Todas ellas de un obrador pequeñito que se llama Abadía, que está en la Pobla de Valbona, aquí en Valencia, que lo lleva José Tort, que es el maestro cervecero, y lo lleva, es un obrador muy pequeñito, familiar, desde 2012 están haciendo cervezas, hacen 5 tipos de cerveza, hoy vamos a probar 4 de ellas. Y bueno, hacen producciones muy pequeñitas, de 1000 litros nada más, de cada una de las referencias. ¿Azul? ¿Perdón? ¿Azul? La azul, sí, la azul. Eso, una producción muy pequeñita, esta moda que ya conocéis de cervezas artesanas y demás. Y estos chicos hacen una cosa que les sale muy bien, a diferencia de otros obradores pequeñitos artesanos, que a lo mejor conocéis o a lo mejor no. Las cervezas tienen, como el champán, por ejemplo, una segunda fermentación donde se queda el gas encerrado y bueno, es lo que nos gusta de las cervezas. Pero hay básicamente dos maneras de llegar a ese fin. Una es hacer la segunda fermentación en la botella, cuando se añaden las levaduras y eso, y hace la última fermentación ahí reposa algunos meses. Ahí se descontrola un poco el proceso porque ahí las levaduras, bueno, son organismos vivos y cada una pues hace lo que quiere. Y te pueden salir con mucho gas, otras con poquito gas. Y a lo mejor habéis probado alguna vez cervezas que no mola el gas. Que está como, dices, demasiado gas. O que se quedan un poco pálidas. Bueno, este obrador tiene la tecnología de hacerlo, lo hacen muchas cervezas industriales también, de hacerlo la fermentación en depósitos isobáricos a presión constante y luego con unas máquinas especiales isóbaras también. Embotellar la cerveza ya terminada. Entonces lo que vamos a encontrar aquí son unas cervezas con un gas muy homogéneo y muy igual en todas. Todas las cervezas están iguales y muy redonditas. Vamos a empezar primero con una Pale Lager, que ya la tenéis ahí. Me espero a que la tengáis todos y os la cuento y así la podemos probar a la vez. Es relativamente moderna. Esto salió hará 150 años o así, en Múnich. Se conoce el estilo este como Múnich Helle, que significa pues una cerveza clara de estilo Múnich. En la zona de Bavaria no se hacían cervezas rubias hasta ese momento, hasta pues, esos mediados del siglo XIX, pero tenían mucho éxito las checas, que a lo mejor conocéis y habéis probado, si habéis estado por allí, la famosa Budweiser checa, por ejemplo, que son de tipo Pilsener, que son cervezas así muy claritas, muy finas, muy armónicas, muy ligeras. Y en Alemania pues estaban más acostumbrados y en otras zonas de Europa pues a cervezas más fuertes. Y empezaron a hacer allí cervezas, pues eso, intentando competir con eso. Y la primera marca que empezó a hacerlo fue Spaten, que no sé si a lo mejor la conocéis, que ahora todavía hace muchas cervezas. Y bueno, pues encumbró la cerveza donde está hoy. Una cerveza esta en especial... Un corte muy limpio, muy fino, con los aromas frutales y dulcecitos de la malta caramel, que tiene un poquito también. Y el resto de la malta es Pilsener, como el estilo de las checas. En esa competencia, pues intentaron hacer esto así fresquito. Hemos
yo he pensado que os podía gustar empezar por una cerveza de lo más alegre posible, más ligerita, y de aquí ya vamos a ir subiendo y os las cuento. Subiendo de alcohol no, subiendo de intensidades aromáticas. Los alcoholes de estas cervezas están todos entre 5 y 6 grados, no son especialmente fuertes. Y mientras lo disfrutáis... Y ahora con esa cerveza... Lo que tenéis ahí en la mesa, ¿vale? Vamos, eso es lo que he comentado. Ah, vale. Pues ahora ya vamos con las tres inglesas, ¿eh? La primera alemana, la primera era de baja fermentación y ahora ya las tres que vamos a probar son de corte inglés y de alta fermentación. Eso no hace referencia a la cantidad de alcohol, hace referencia a cómo se fermentan las levaduras, por la parte de abajo o por la parte de arriba de los tanques. Bueno, pues lo que tenemos en la copa es una Pale Ale, esta es más antigua, tiene su origen en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, es una de las cervezas más antiguas de las inglesas. Como vosotros sabréis, allí en Inglaterra en general, bueno, en el Reino Unido, son muy comunes las cervezas oscuras, las Stout y las Porter. Entonces esta cerveza, como su propio nombre indica, Pale Ale, Ale hace referencia al tipo de fermentación alta, y Pale, pues de palidez, es una cerveza clarita. Estas cervezas se hicieron con la intención de competir con esas cervezas oscuras y dar un toque así más ligero y más agradable. Las maltas que utilizan son parecidas a las cervezas negras, quizá por eso también ese olor a brosa que decíais por ahí. Pero bueno, lo que se hace con las maltas es tostarlas con coque, con ese derivado del carbón que vosotros conocéis, que hace que sean unas maltas de un color muy clarito. Así esta no podríamos decir que es una cerveza tostada, porque las maltas son claras, son blancas, pero bueno, viene cargadita del tipo de maltas que se utilizan en el Reino Unido para hacer cervezas negras. Disfrutarla. Su origen lo tiene en Staffordshire y desde ahí hasta hoy, digamos que de las cervezas inglesas, seguramente está hoy en día es el estilo rey, las Pale Ale. Thank you.
Más amargo. En las cervezas el amargo se mide por los grados IBU, y para que os hagáis una idea, la primera tenía 20 grados de amargor IBU, la segunda tenía 40 y esta tiene 60, que ya te deja la boca como después de comer hierba, como las vacas. Bueno, pues este es el origen de la cerveza y espero que la disfrutéis. Anem a veure. Bueno, ¿ya tenéis todos cerveza? ¿Ya tenéis la última? Bueno, pues con esto terminamos. Tenemos la última cerveza, es de estilo inglés también. El estilo se llama Brown Ale. Aquí veis el color marrón. Tiene el origen, esta es de lo más antiguo que vamos a probar, de principios del siglo XVIII a principios de 1700, y nace un poco de la mano de las típicas cervezas inglesas que hemos nombrado antes, las negras, las stout y las porter, de maltas muy muy tostadas, de color muy oscuro, que cuando se fermentan pues dan estas cervezas. Las más típicas que tenemos hoy aquí por España, digamos, de imitación de eso, es lo que llamamos las cervezas tostadas. Sin embargo, ahora cuando lo probéis y eso, veréis que hay algo más que una cerveza tostada aquí. Hay unos sabores así amargos que recuerdan más a cacao puro, a café, notas así amargosas y oscuras. Más como, pues hombre, cervezas como de postre, de sobremesa. Las cervezas de estilo Brown Ale en Inglaterra han dado una gama enorme de variantes, y esta es una variante muy 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 personal de José Tort, que tiene un montón de cantidad de cebadas distintas, de lúpulos, incluyen cervezas de tipo lager, de tipo IPA, lúpulos de muchas clases. En fin, esta es su toque personal. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama y eso es mucho para mí. Esta va a ser mi ruina. Pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer.
echarla de mi casa. Me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama y eso es mucho para mí. La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer.